make me wanna run and play. Every time I think of you, then I wanna go up and sit right down and look at the ocean so blue. I wanna feel. Hey, André amigos. Ah, qué tristeza. Bueno, no tristeza. Bueno, más o menos tristeza. Último video de este 2016. Bueno, último de este año, no último que vaya yo a hacer, porque vamos a seguir haciendo todo 2017, muchos martes de Globoflexia y algunas otras cosas más, pero ya después les contaré más chismes. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en Samoa. Se preguntarán, ¿dónde es Samoa? Bueno, de México, si volamos hacia Japón, es la primera isla o el primer país que nos encontraríamos para llegar a Australia, Japón, a esa zona. ¿Y qué tiene de interesante Samoa? Bueno, pues exactamente de acuerdo a la línea internacional del tiempo, que es la línea que los humanos hemos puesto al planeta para avanzar con el cambio de día, es el primer lugar del mundo donde se recibe el año nuevo. Entonces, como pues la verdad yo quise ser de los primeros en recibir el año nuevo, nos subimos al jet. Vine volando para acá con todo el staff y venimos aquí a Samoa a recibir el año nuevo. Así que estamos preparando, haciendo este especial de Globoflexia el 31 de diciembre de 2016. Y bueno, ¿qué hacer el 31 de diciembre? Bueno, pues ¿qué cenamos en México? Pues todo el mundo cena pavo. Aunque se te queme, aunque la pechuga te quede seca, aunque veas a la tía que te cae mal, cenas pavo. Y entonces yo decidí hacer un pavo para la cena de Navidad en Samoa. Esclavo, antes de que enseñes el pavo, saluda por favor. Recuerda que es tu último saludo de este 2016, porque se acaba el año. Y entonces ahora sí, sube el pavo, esclavo, para que lo vean. Y este es el pavo que vamos a hacer en este especial de Globoflexia. Déjenme acomodarle las plumas traseras al pavo. Este es el pavo que vamos a hacer. ¿Qué pensaron? ¿Que era un pavo cocido? Pues no. Es un pavo que todavía hace gordo. Bueno, casi siento que me habla a mí. Pues me meto a ponerme a dieta el 2017. Y siendo de esta manera, vámonos con la última figura del 2016. No queda más que decir, con toda tristeza, vámonos a ver el último intro del 2016, porque por cierto, lo voy a cambiar para el 2017, ya está casi listo, ya lo encargué a alguien del staff. Vámonos al último intro del 2016 y regresamos a la acción de este breve pavo. André amigos, ya estamos de vuelta y vamos a empezar con ese pavo que nos vamos a cenar. Bueno, ya tengo preinflado un globo color pavo, que es color café clarito. ¿Cómo lo vamos? Bueno, ¿cuánto le dejamos hasta el final? Más o menos unos 4 Twinkie dedos, pero está muy suavecito, o sea, le saqué aire. Vamos a arrancar, primero que nada, más o menos con unos 3 o 4 Twinkie dedos al principio. Luego, perdón que lo gire porque estaba yo haciéndolo con la mano que no ves. Vamos a hacerle un pellizco y luego vamos a hacerle la misma salchicha del inicio del mismo tamaño aquí. Y pasamos la boquilla del globo por aquí para que se quede firme y no se caiga. Hacemos un pellizco aquí y perdonen ustedes, no va pellizco. ¿Qué estoy haciendo? No va el pellizco. Va la parte de la cabeza del pavo. Y es aquí donde vamos a insertar los ojos. Entonces calculen ustedes más o menos, saquen un poco de aire hacia atrás para que quede suavecito, qué cantidad le vamos a dar. Entonces yo calculo que por aquí estaría muy bien. Metemos en el pellizco y sí, aquí van a entrar los ojitos. Listo, expulsamos aire hacia abajo del globo y aquí vamos a hacer el cuellito del pavo, que son así medio cuellones y parece que el cuellito está medio, o sea, medio flaco. Entonces ahí queda más o menos. Y aquí entonces lo que sigue es hacer un pellizco.
Y fíjese muy bien, ya casi llegamos al final. Entonces vamos a expulsar todo el aire hacia atrás. Vamos a calcular una bolita que vamos a ocupar. Sacamos aire. Y vamos a calcular más o menos unas 4 o 5 Twinkie dedos por aquí, que va a ser la parte final del cuerpo del pavo. Entonces esto lo vamos a hacer aquí un doblezote sobre este pellizco. Y aquí en medio le vamos a dar una pasada exactamente a la mitad. Y esto va a quedar... Me quedó tantito más chueca una de las que se va a volver las alas. Pero ahí estamos más o menos. Bueno, ya que tenemos esto, lo que sigue es vamos a hacer el moco. De, bueno, la parte del pico con su moco. Así le llaman la parte que le cuelga al pavo. Así que necesito globo naranja, esclavo, por favor. Gracias. Este globo naranja, fíjense muy bien, le hice una boquilla muy larga porque nos va a servir para darle la formita al pico del pavo. Y lo primero que vamos a hacer es una salchicha de unos 3 Twinkie dedos. Y luego vamos a hacer un pellizco. Y ya que tenemos esto, con esta boquilla vamos a jalar hacia acá para que el pico del pavo haga una como curvita. Miren, vean, quedan como curvita. Este sobrante que nos queda aquí ya no nos sirve, bueno, para el pico, pero sí nos va a servir para hacer las patas del pavo. Entonces, no lo dejen ir. Anudamos por aquí. Y para las patas, lo que vamos a hacer es, primero que nada, hacer una bolita, luego dos bolitas, las pasamos, y esto ya saben que pasamos la parte de la boquilla para hacer dos pellizcos. Luego, los pavos no tienen las patas muy largas, entonces vamos a hacerla más o menos de unos 4 Twinkie dedos. Y exactamente aquí la vamos a unir en esta bolita que no habíamos construido, pero ahora la estamos construyendo. Lo que sigue es hacer su otra pata de pavo, mismo tamaño, una bolita, otra bolita, cerramos las bolitas aquí y las vamos a volver pellizco con este sobrante de globo que ahora rompemos y pasamos entre las dos patas. Y ya tenemos las patas del pavo con el mismo globo que ocupamos acá. Y recuerden que esta parte la rompimos, entonces denle una vuelta al pellizco para que no se nos pierda. Siguiente paso. En esta boquilla vamos a enredar con esta boquilla este pico de totol, guajolote o como se llame. Y vean cómo queda. Ahí va. Siguiente paso. Los ojos, esclavo, por favor. Y no los tuyos, los del pavo. Globo blanco. Retacería de globo blanco. Pero bueno, si no tienen, ocupen, inflen un poco. No necesitan más. Vamos a hacer más o menos una bolita de 2 Twinkie dedos. La cual vamos a volver... bueno, vamos a hacer una bolita. Luego... vamos a hacer una bolita, luego hacemos otra bolita del mismo tamaño, las unimos y con el globo sobrante hacemos dos pellizcos. Y con este todavía le podemos dar un par de vueltas más y se vuelven pellizcos. El sobrante se va, no lo necesitamos más. Y estos dos ojitos van exactamente en esta parte donde abrimos y le ponemos sus ojos al pavo. ¿Eh? Ya va agarrando forma. Siguiente paso. Moco de guajolote del pavo. Bueno, pásame primero el globo rojo 160, esclavo, por favor. Globo 160. Este globo ya lo había preinflado. Y de la puntita obtuve el moco de guajolote, que es la cosita esa que les cuelga en el pico a los pavos, que es esto.
Y el sobrante, que es este de acá, lo vamos a ocupar para la cola del pavo. Entonces, vamos a ocupar este moco de guajolote. Y nuevamente, de este pellizco inicial, damos una vuelta. Y lo ponemos ahí. Y ahí está ya su moco de guajolote. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a hacer la cola del pavo. Vamos a hacer más o menos, vamos a hacer 5 dobleces en la parte trasera. ¿De cuánto? De unos 3 Twinkie dedos. 3, 4 Twinkie dedos. 1, 2, 3, 4, y el último. El último sale un poco más grande, no importa. Aquí lo podemos poner. 5. Bueno, buscamos cuál es el más grande de todos estos y lo ponemos hacia arriba porque en esta parte de la cola vamos a montar con esta bolita que hicimos esta parte del pavo. Vamos a hacer un corte en lo que pongo la cola y regresamos con el acomodo final. ¡Volvemos! ¡Hey! Ya estamos de vuelta. Bueno, una vez ya puesta la cola y acomodada con la bolita de lo que va a ser su cola, ¿cómo lo acomodamos? Bueno, agarramos las dos patitas y abrimos sus alas. Y las pasamos hacia adentro. Y esta parte del globo la empujamos para que se acomode justamente con la colita del pavo. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a darle un acomodo al rabo, a la parte que parece como de pavo real. Que por cierto, los pavos reales son parientes de los guajolotes. Damos un acomodo acá. Damos un acomodo al moco de guajolote que tiene en la trompita. Y estaría quedando de esta manera. Solo falta algo por hacer, que es decorarle sus ojitos. Y estos, bueno, hay muchas formas de decorarle. Podemos hacerle un puntito negro que vea para un lado y hacer el otro ojo que parezca como que está, como que es un pavo loco y ve para diferentes lados. Eso estaría interesante. Miren, uno ve para acá y uno me ve para acá. El pavo está así como loco, entonces está asustado porque lo van a cocinar en Navidad, en Año Nuevo, y entonces escapó de Navidad, pero de Año Nuevo no. Ok, esta sería la figura con la que concluimos este fantástico año que he llevado con ustedes haciendo videos de Globoflexia. El 2017 va a haber muchísimos más, le vamos a ir subiendo un poco de dificultad. Estoy ya preparando aquí en mi loca cabeza payasesca algunas cosas. Y sobre todo va a haber secciones nuevas en este canal de YouTube que ya se enterarán en su momento. No queda más que decir, esclavo, saluda, bueno, despídete. Ya estuvo bien. Toma, cuida el pavo que nos vamos a cenar, ya voló. Soy el payaso André. Reitero, ha sido un gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo. Pasen ustedes un feliz, feliz año nuevo. Bueno, último día del año y empiecen el año con mucha felicidad, con mucha salud y con muchos propósitos de hacer las cosas bien. Sean felices en lo que hacen. Yo no queda más que decir, como siempre digo, y esta es la última vez que lo digo en 2016, aquí. I saw her dancing there by the record machine. She must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song.